Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Bien, como veréis, me he dejado la chisma en la que meto normalmente el móvil para grabar, así que voy a tener que sujetar el micrófono en la mano. Espero que el aire no fastidie mucho. Hoy vamos a hablar de cómo movernos por relajación. ¿Que por qué me quito la mascarilla? Porque como veréis, estoy en un parque en el que no tengo gente a menos de 15 metros, con lo cual no hay riesgo de contagio y puedo prescindir de la mascarilla. Para poder hablar de movernos por relajación, vamos a hacer un ejercicio del Qigong, del Qigong de las 5 espaldas, aunque también lo encontraréis en los 8 brocados de Jade, que es hacer círculos con la cintura sin mover la cadera. Es decir, que no me puede pasar esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vale, pues para que me salga, lo que voy a hacer es emplear el método de las persianas venecianas. Voy a imaginarme que la musculatura de mi espalda es una persiana veneciana y la voy a aflojar. Al aflojar la musculatura de mi espalda, caigo hacia adelante. Al aflojar la musculatura del lateral, caigo hacia el contrario. Sigo cayendo y sigo cayendo en círculo, pero siempre relajando la musculatura contraria hacia donde quiero ir. Nunca tensando. ¿Por qué? Porque si tiro de abdominales, tiro del tronco, pero también tiro de la pelvis. Si tiro de lumbares, me pasa lo mismo. Tiro del tronco hacia atrás, pero también tiro de la pelvis hacia adelante. Y entonces va a haber movimiento en la cadera. Por eso, relajamos el lado contrario del que queremos ir. ¿Cómo transportamos esto al tai chi? Pues prácticamente en casi cualquier movimiento. Si avanzamos con el puño en los últimos movimientos de la forma, después de haber hecho paso cruzado, doy un paso y ahora relajo mi lado izquierdo. No es tanto que adelanto el lado derecho, paso cruzado, avanzo el paso y ahora relajo. Al relajar de la izquierda, inmediatamente avanza a la derecha. En cepillado de rodilla tenemos exactamente lo mismo. Hemos hecho pipa, relajo, y ahora igual, relajo, y ya solo tengo que desplazar el peso hacia adelante. ¿Por qué os digo esto? Porque va a ser muy importante a la hora de practicar nuestro tai chi. Relajar el lado contrario del que queremos ir. Algunas veces será el mismo lado. Quiero ir hacia atrás y hacia mi izquierda. Relajo mi izquierda. Relajo la derecha. Ya me he girado. Y entonces diréis, ¡qué lío! ¿Cuándo tengo que relajar a favor y cuándo en la contra? A ver, a la contra es un ejercicio que os estoy proponiendo para que aprendamos a relajar y a sacar los movimientos por relajación. Sería este que también hemos visto en el canal. No me centro en la mano que avanza, sino en la que retrocede. Y dejo que avance sola. Claro que podría hacerlo al revés, que podría centrarme en la mano que avanza y entonces la otra retrocede sola. Sin cadera. Pero ahora la propuesta no es esa. Es que trabajéis durante un tiempo el sentir la relajación contraria para ver cómo el movimiento se desarrolla el solo hacia adelante. A ver, que le venía dando vueltas una cosa que lo mismo no he explicado bien. Lo que os estoy proponiendo no es una práctica rutinaria, sino una modificación de vuestra práctica puntual para trabajar un aspecto en concreto. ¿Por qué os lo digo? Pues porque si estáis en una escuela, pues como, no sé, de Madrid y las principales, la de Serrato, la de Antonio Leiva o la de Pedro Valencia. En esas escuelas, los monitores, incluso los propios maestros, os van a ir guiando paso a paso en vuestra progresión. Y cuando ya hayáis superado un estadio y tengáis que dar el salto al siguiente, pues serán ellos quienes os guíen. Y esto lo vais a ver. Es más, si les enseñáis este vídeo, es muy probable que os digan que es un error, ya que si tenemos la estructura como tiene que estar, obedecemos los 10 principios, tenemos el estandarte en la cintura, mandamos el sien donde tiene que ir y, sobre todo, trabajamos desde la relajación, todo esto que os estoy contando en este vídeo va a ocurrir solo. Con lo cual, prestarle atención a esto desde un punto de vista de una formación integral podría ser un error, ya que en el fondo no sería más que prestar hoy atención a un detalle, mañana a otro, pasado a otro, e intentar ir construyendo el tai chi como si fuera una especie de puzzle o de rompecabezas. Y claro, estáis en una escuela con su metodología pedagógica, esto no es lo que procede. Y estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, si pongamos
que practicasteis Tai Chi hace unos años, cortasteis la relación con vuestro grupo de Tai Chi, pero seguís practicando en vuestra casa y notéis que no avancéis más. O habéis empezado por vídeos de YouTube, o por libros, y os notéis estancadas o estancados en algún punto en concreto y pensáis que no podéis avanzar más, os propongo esta prueba. Que probéis esto y comprobad los avances. Yo creo que os va a resultar muy útil. Bien, espero que os haya gustado este mini consejo de Tai Chi y nos vemos en el próximo vídeo.